chicas y chicos, soy JM y hoy os traigo un viaje algo especial. Traigo el autobús Marco Polo y bueno, es el único autobús que funciona medio bien en el tema de ATS, porque los demás dan muchísimos fallos y este tiene un fallo y es que no puedo coger cargas. Si quiero coger los pasajeros, al final, bueno, pues termina el autobús rompiéndose porque empieza a golpearse. Hay una cosa muy rara que no la puedes coger, es imposible. Bueno, os enseño el autobús así por fuera. Es muy bonito. Es un autobús bastante chulo. Vamos al interior. En el interior, una de las cosas que me ha llamado la atención es que aquí arriba tenemos una pantalla con la película, bueno, el tráiler de la película de Fast and Furious, bueno, a todo gas, la número 7, creo que es. Y la verdad es que está bastante chulo. Aquí tenemos a una chica, voy a quitar el GPS, que está bastante mal hecha, pero bueno, por lo menos llevamos acompañante. El autobús le vamos a arrancar. Contacto. Bueno, el sonido del autobús no es que sea espectacular, pero está bastante bien. Como no llevamos carga y va a ser un viaje solamente para enseñaros el autobús, cómo funciona y demás, voy a enseñaros que he seleccionado un viaje directamente desde casi Los Ángeles. Vamos a salir a carretera, bueno, vamos a ir a una pequeña autovía. Vamos a salir, vamos a ir a una carretera de doble sentido y vamos a ir desde este punto todas las carreteras doble sentido. Esta carretera no la he circulado, esta de aquí tampoco la he circulado. Aquí vamos a seguir por carretera que todavía es desconocida para mí. Y bueno, vamos a ir a Carson City, que son 589 millas, que viene a equivaler unos 1000 kilómetros, casi 1000 kilómetros de viaje. El autobús tiene unos 360 caballos de potencia, así que empezamos. Voy a poner las luces, que está lloviendo. Los limpias así. Se ha cerrado la ventanilla. Cuando pongo los limpias, mirad, paro los limpias, se abre. Pongo los limpias, se cierra la ventanilla. Está bastante chulo ese detalle. Y bueno, pues salimos al viaje. Va a ser un viaje bastante largo. Hay que tener cuidado porque al ser un vehículo rígido, pues es diferente, no es igual que llevar un camión que, bueno, pues es articulado. Vamos a salir por aquí con cuidado. Bueno, qué deciros, muchas gracias por el tema de la cantidad de comentarios recibidos en el pre-especial. Me habéis preguntado de muchos temas, de muchas cosas, y la verdad es que está bastante bien, son preguntas muy variadas que, bueno, pues intentaré responderlas de la mejor manera posible. Nada más que termine de editar este vídeo. Bueno, vosotros, cuando estéis viendo este vídeo, seguramente el especial ya le tenga preparado para abrirle cuando lleguemos a 10.000 suscriptores. Ya quedan menos de 100 personas en el momento que estoy grabando este viaje, porque ya sabéis que el canal está creciendo bastante rápido. Todos los días 20 y pico personas, 30 y pico personas, y la verdad es que está bastante, bastante bien. Esto de la cortina es una putada, porque no me deja casi visibilidad para ver. Vámonos. Es totalmente diferente conducir un autobús a un camión, ¿eh? Son dos mundos diferentes. Esto es rígido, lo otro es articulado. Y el articulado, bueno, pues dentro de lo que cabe, gira mejor en las curvas. Este, al ser totalmente rígido, ¿qué queréis que os diga? Es como llevar un coche, pero a lo bestia. Combustible vamos bien, tenemos para unas 1600, casi 1700 millas. Tiene bastante autonomía. La verdad es que mola. Este autobús es muy chulo, mola bastante. Vamos a salir ahora, que están ahí parados. La potencia, he seleccionado poca potencia porque las cargas son de 3.000 kilos, 4.000 kilos. Y entonces no vas a meterle un motor de 700 caballos, porque si le metes un motor de 700 caballos, más que un transporte de personas, parecería un Fórmula 1 por la carretera. El cuenta kilómetros está en velocidad de kilómetros, no está en millas.
Así que podréis ver perfectamente cuando vayamos a 120 millas, 130 millas, digo, a 120 kilómetros, 130 kilómetros por hora, lo podréis ver. Ahora mismo vamos a 80 y está acelerando. Tiene 14 velocidades, caja de cambio de 14 velocidades. Toma ahí, primera multa, exceso de velocidad por ir a 60 millas, a 100 kilómetros por hora casi. Voy a quitar los limpias porque está, bueno, está chispeando, pero ya no llueve. ¿Qué deciros? Me da muchos problemas. Este mod no recomiendo instalarlo. Yo lo he instalado para enseñároslo, para que veáis el autobús. No lo recomiendo. Funciona bastante, bastante mal. No es que vaya bien. No va fluido. Es más, muchas veces parece que va pegando tirones y no es, vamos a decir, agradable el estar conduciendo y que te pegue tirones. Lo suyo es que vaya fluido, que vaya el autobús perfecto, y aquí no lo va. Este autobús ya le tenía grabado en ETS y la verdad es que allí molaba bastante. Hice un viaje, no sé, iba a 160 kilómetros por hora en algunos tramos. Me acuerdo que salí, me parece que de Madrid, y fui al norte de África. Y bueno, pasé por toda España a toda leche con el autobús. El sonido no está mal, está bastante bien. La acompañante no dice nada. Podrían haberle puesto, vamos a poner, tema de ambiente cuando las personas tosen, ponerle diferentes cosas. Hay un autobús que todavía no he probado, que sería Mercedes, un autobús de Mercedes. A ver si le puedo ver, probar. Pero vamos, lo de los pasajeros no se van a poder coger porque está en la versión 5. Ponía pasaje versión 5, es la última y tiene un fallo. Y es que cuando metes el autobús para coger a los pasajeros, no sé, es como si te estrellaras contra algo muy grande y te daña muchísimo el autobús, un 30, un 35%. Es una, bueno, pues un fallo que todavía tendrán que arreglar. A ver, majo, me tengo que echar a ese carril. Vamos a salir ya de esta carretera. El tema del engranaje de las marchas suena totalmente diferente a cualquier otro camión. Vamos a salir fuera para verle. No sé, está chulo. La verdad, merece la pena porque te cambia lo que es la historia del juego. Está empezando a llover otra vez. Parece que va a ser un día lluvioso. Y ya vamos a ir todo el rato por carreteras de doble sentido. Así son más entretenidas. Madre mía, aquí los rulos estos que pasan por mitad de la carretera. La dirección del autobús es diferente, no gira tan rápido como un camión. Estoy notando que la dirección es, tengo que girar más el volante para que el autobús empiece a girar. Me habéis preguntado una cosa, lo voy a responder aquí. Hay una pregunta que me habéis hecho para el especial 10.000 y ha sido de que, ¿cómo he configurado el volante para hacer que gire 900 grados? No tengo ninguna configuración para ese, para que giren los 900 grados. Simplemente, antes de meterte en el juego, tienes que poner el adaptador de luz para que haga el... Madre que le parió el de la furgoneta. Espérate, si yo voy para acá. Que me iba a ir recto. Estoy comentando esto y me iba a ir recto. Vamos, sal. Vaya día para hacer un viaje en autobús. Bueno, lo que os estoy comentando, directamente antes de meterte en el juego, conectas el USB al ordenador y luego conectas el adaptador para que haga el giro antes de entrar en el juego. Luego entras ya en el juego y ya se queda configurado. Luego tienes dos barras. Me parece que está en el modo de juego, en el menú del modo de juego de opciones. Son dos barras
y te pones sensibilidad. Tienes que ponerlas en el centro y un poquito hacia la izquierda. Y ir probando, sales al juego, pruebas. No te gusta, vuelves a tocar un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, esas barras. Y así hasta dejarlo a tu gusto. Por allí no viene nadie. Por allí no veo nada. Me la tengo que jugar. Hay veces que no se ve nada y tienes que salir, ¿eh? El Marco Polo siempre ha sido así. Tiene las ventanas tapadas por unas cortinas y no se ve, y además están tintadas. Es una cosa que en ETS no me gustó de este autobús, pero por lo demás está chulo, va bien. Pongo las luces, que las llevaba, solamente llevaba puestas las de posición. Ahora he metido las de cruce. Bueno, ya lo veis, se conduce bastante bien, ¿eh? Tampoco voy deprisa, voy a 80 km por hora. Que me voy al otro carril. Me estaba yendo al otro carril. No estoy acostumbrado a conducir camiones rígidos. Ya os lo digo, siempre estoy conduciendo los trailers. Así que esto es una experiencia nueva. Por lo menos en ATS. Las carreteras son chulas, son muy muy chulas. Este juego es una pasada. Tengo problemas con muchos mods. Tengo problemas con bastantes mods. Hay uno que me encantaría tener instalado y no lo puedo instalar porque se me cierra el juego. El de Costa a Costa, ese mod no le puedo poner. Le quiero poner y no me deja. No lo entiendo, no sé por qué motivo, pero cuando entro a jugar al juego me pega pantallazo y se sale. 120 km por hora. Metemos última velocidad. Sigue acelerando, estáis viendo, va a unos 125 km por hora. El camión tira. Está teniendo una media de gasto de consumo, si lo veis en el ordenador central, de unos 55 litros a 56 litros. Esto es el control de crucero. La temperatura del aceite y la temperatura del agua están bastante bien. La presión del aire para los frenos está bien. Y no sé, no os puedo decir mucho más. Ah, por cierto, tiene un cartel aquí arriba. Eso que había por allí, ¿qué era? ¿Era un ovni? ¿Qué ha sido eso que se ha visto ahí? Se ha visto una cosa hacer así muy raro. Echarle unos 10-15 segundos para atrás al vídeo y mirarlo en el lado derecho. Parecía un ovni. No sé, puede que fuera un avión, no lo sé, pero me ha parecido que era un ovni. Sobre todo el giro, que ha sido muy, muy raro. Madre mía, cómo se ve este juego. Es impresionante. Es increíble. Estoy oyendo un pequeño chisporroteo en el audio del motor, pero es del motor del autobús. Esta carretera no he conducido, ¿eh? Por aquí yo no he venido, no me suena de nada. Es una carretera totalmente nueva para mí. Así que esta carretera la estamos descubriendo hoy porque, ya os lo digo, por aquí yo no me suena de haber venido. Son las 8 de la mañana. Si os preguntáis la hora, en el cuadro central, al lado de las velocidades, arriba del todo, tenéis el reloj del autobús para saber la hora en la que estamos circulando. El viaje va a ser largo porque ya os lo he dicho, son 1000 kilómetros básicamente. Son kilómetros, son bastantes kilómetros. Cuando lleguemos casi a media hora, porque ahora mismo llevamos unos 14-15 minutos, cuando lleguemos casi a media hora, voy a hacer una pequeña parada técnica, más que nada para que la capturadora no me haga cosas raras, que ya más o menos le he pillado el punto donde me hace las cosas raras y sé cómo solucionarlo. Sé cómo solucionarlo para que no me lo haga. Tengo que parar, hago un pequeño corte
y vuelvo a enganchar a grabar desde ese mismo punto para que no me haga ninguna historieta. Así no se me descentra el tiempo ni me hace cosas raras. Pedazo carretera. Esta carretera me recuerda a la de la ruta 66, que es todo recto, que cruza, bueno, no todo Estados Unidos, pero cruza bastante Estados Unidos. Y es una carretera bastante, bastante buena. Mira el autobús, 130 km por hora más o menos, o algo más. No, 130 km por hora. Vamos en la velocidad número 13, de las 14 que tiene. Se le podía desarrollar más potencia. Pues me parece a mí que son las 9 de la noche, porque se está haciendo de noche. Tal vez me he equivocado y no es de la mañana. Parece que se está poniendo el sol más que saliendo. No, se está haciendo de noche. Básicamente se va a hacer de noche. Bueno, el viaje es largo, así que, como ya os he dicho, vamos a tardar un poquito. El autobús me está diciendo que lleva hechas 405 millas. Me extraña y mucho que el autobús se haya hecho ya tantas millas. Pero vamos, el cuenta kilómetros que tiene, lo estáis viendo. 410, 411. No sé si irá en millas o irá en kilómetros. Eso es una cosa que ya no os puedo decir. El sonido ahora mismo me gusta del camión, de este autobús. El sonido mola, es un Scania. Si os preguntáis la marca, por lo menos en el volante está el símbolo de Scania. El autobús se llama Marco Polo, si lo queréis buscar. Me parece que es G1700. 1700 o 1900 es. Creo que, pero no, me parece que es 1700. Vamos para arriba. Bueno, aquí tenemos ya un desvío a la izquierda. Vamos a empezar a frenar. Esto le voy a hacer un poquito más adelante, que si no, luego no veo bien. Ya os digo, no, es que no se ve nada, no se ve nada. Tengo que salir jugándomela. Tenemos que salir, pues ahí, haciendo un poquito que tengamos suerte, que no venga ningún vehículo y no tengamos accidente. Me habéis dicho muchas veces que por qué no grabo online, me aburre. Hay muchas veces que no ves un vehículo a kilómetros. Pero como sé que os gusta, cuando termine este vídeo me voy a ir al online y os voy a grabar un par de episodios o tres, a ver qué tal está el servidor, a ver si está lleno. Porque si no está lleno el servidor, no grabo. Tiene que haber mínimo 1000 personas para que por lo menos se vea algo de tráfico. La verdad es que, vamos a ver, el online mola, está bien, lo único que es un poco aburrido, porque cuando te tiras mucho tiempo sin ver vehículo, voy a frenar un poquito, estamos entrando en un pueblo. Cuando te tiras bastante tiempo conduciendo y no ves ningún vehículo, y los cedas y demás, los haces rectos porque sabes que no viene nadie, pues es un poquito, no sé, no me gusta. No es una manera de conducir que me llame la atención. Vamos a poner la cámara esta. La verdad es que mola. El autobús es Eurolines. Por lo menos la empresa que lleva la publicidad en los laterales.
si puedo ver bien. Detrás del camión. Salimos. Tengo que echarme al carril derecho. No viene nadie ahora mismo. Los retrovisores se ven geniales. Los retrovisores se ven muy, muy bien. Vamos, el de aquí de la izquierda, no sé si le estáis viendo vosotros por la cámara que pongo yo. No sé si le vais a ver. Pero se ven bastante, bastante bien. Tengo que salir aquí. A ver, se me ha puesto este del todoterreno. A ver si no me pasa como en el viaje este del mapa de Baja California, que el del todoterreno luego me frena sin ningún sentido en mitad de la autovía y le pego una hostia. Está bastante interesante este juego. Siempre lo he dicho, por cierto, no es por hacer publicidad, pero Instagame, ya sabéis que en la descripción de este vídeo tenéis un enlace directo. Está dando los juegos muy baratos. Está dando los juegos hasta un 50, 60 y 70% más económico. Este juego vale en Steam, bueno, a mí me costó en Steam 20 euros, porque yo no sabía la existencia de Instant Gaming. Y en Instant Gaming cuesta unos 11 poquito. Que hay una diferencia bastante grande en tema económico. Son 8 euros que te ahorras. Bueno, algo más de 8 euros. Que... no sé, que esos 8 euros los puedes invertir para otro juego o para, yo qué sé, o para lo que queráis. Pero la verdad, salen bastante más económicos. Eso sí, los juegos que se compran ahí tenéis que tener Steam, ¿eh? Que es como si los compráis en Steam. Solamente nada más que ahí pagáis menos cantidad económica. Arma 3, yo le compré por 30 euros. Porque le tenía de hace tiempo, pero el Steam, el antiguo Steam que yo tenía, no sé qué pasó, me le tuvieron que hackear o algo y lo perdí. Perdí lo que es la entrada. Y le volví a comprar porque quería jugar a Paul Light. Y le... bueno, pues me costó 30 euros. Antiguamente me costó más. Y a día de hoy, si ese juego le quieres comprar en Steam, te vale unos 55 euros, si mal no recuerdo. Estaba sobre 55 euros. Así que lo mejor es buscar alguna página de estas que hace descuentos y conseguir los juegos pues un poquillo más económicos. No sé cuánto llevaremos de viaje, la verdad. No tengo ni idea. No sé cuánto nos quedará de viaje. Lo que sí sé que ya llevamos unos 24 minutitos por carreteras bastante chulas y con un autobús que funciona bastante bien. Las carreteras de Estados Unidos molan muchísimo. Vale, pues creo que hemos llegado a nuestro destino, casi. Pues puede que el contador este de aquí abajo sí cuente bien. Porque me parece que aquí es donde he cerrado... sí, estamos en Carson City. Pues aquí es a donde veníamos. Pensaba que íbamos a tardar bastante más y no. Vamos, acelera. Voy a echar un vistazo a las vistas que tiene este autobús desde arriba. Mirad, desde la parte de arriba, atentos. Desde la parte de como si estuviésemos arriba del todo, le han puesto una vista, los pasajeros. Interior, la de la rueda y la cámara de viaje, básicamente.
yo que teníamos la cámara de pasajeros. Esa cámara no la desconocía. Vamos a abrirnos un poquito para hacer este giro. Vamos, sube, sube, sube. No viene nadie por allí. Pues he puesto para parar el sitio donde se descansa aquí en Carson. Así que vamos a parar ahí. Mira, aquí hay una agencia. Por si quiero contratar nuevos conductores. Vale, para dormir es aquí el hotel. Pues nada, vamos a parar aquí en el hotel. A ver, que se queda sin fuerza. Como ya os he dicho, no le he querido meter un motor bastante potente. Le he querido meter un motor normalucho, porque no es plan de meterle un motor de 700 caballos o 750 caballos. Vamos a parar aquí. Voy a volveros a enseñar el autobús, porque no creo que vuelva a grabar con él, porque ya os lo digo, me ha dado muchos problemas. Ahora voy a quitar el mod porque es difícil, la verdad. Bueno, el autobús, no sé qué opinaréis, está chulo, muy chulo. La pantalla del tema de la película de Fast and Fury. La compañera, que está bastante mal detallada. En la cámara exterior os quiero enseñar el cartel este de aquí adelante. Destinos, está en castellano. Lo voy a dejar aquí para que lo veáis. Destinos: Lima, Perú; Colombia, Medellín, a las 4 de la tarde; Buen viaje. Bueno, va saltando ahí cada 3x4 en el cartel, van saltando pues diferentes mensajes. El autobús está chulísimo, muy bonito, está chulo. Aquí arriba tiene lo del aire acondicionado. La parte trasera está ahora un poquito aquí oscuro para verlo. Así puedo que le dé un poco la luz. Bueno, no le da mucha luz, pero podéis ver que lo pone ahí bien claro, Marco Polo, que es el autobús. Y bueno, vamos a echar un vistazo porque me ha llamado la atención la vista de los pasajeros. Mirad, si yo apago las luces en el camión, se apagan las luces de los viajeros. Mira, puedo mover la cámara y todo. Madre mía, ¿qué le pasa a esa mujer en las manos? No tiene manos. Hay cosas que están viendo la tele, está viendo ahí la pantalla, mirad. Joder, es grande el autobús, ¿eh? Madre mía, esta imagen no la había visto. Otra vez la misma mujer. Esta imagen no la había visto, está muy chula. Esta es la principal, la de la rueda y la de la cámara exterior. Y ya volveríamos otra vez a la cámara de conducción. Pues nada, qué deciros, 29 minutos de viaje. Os he enseñado el autobús Marco Polo. Si os ha gustado, botar like, suscribiros y nos vemos, chicos. Intentaré traer el otro autobús, que es el Mercedes, pero ya os lo digo, están dando muchos problemas y las cargas no se pueden coger. Habrá que esperar a que lo solucionen. En ETS sí se pueden coger las cargas, porque lo hice hace unos año y medio, dos años. Hice un viaje con este mismo autobús y la verdad es que funciona bastante bien. Así que nada, aquí me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós.